¿Qué dicen ustedes? ¿Saben una cosa? Nos encontramos en el norte de la provincia de Buenos Aires, con exactitud en la linda ciudad de Campana, para luego trasladarnos también a Zárate. El objetivo, compartir con ustedes de la manera que se vive, de la manera que se trabaja, que se presenta, que se asume profesionalmente la pastelería artesanal. Y aparte, disfrutamos con ustedes de un poco de turismo bonaerense que nunca está mal. ¿Qué le parece? Comenzamos así. Mauricio, ¿cómo es un poco tu llegada al mundo de la pastelería? Yo nací en un ambiente de panaderos, siempre. Fui creciendo, me costaba un poco estudiar la secundaria, ahí me pusieron a trabajar en la panadería y en ese momento empecé a pensar cómo podía evolucionar un poco el negocio. Y ahí fue cuando yo le agregué la pastelería Sol de Mayo. Esa fue mi llegada, vendría a ser. Gente de Campana, por eso nosotros hicimos este desafío acá. Mucha gente nos preguntaba, ¿por qué en Campana? Porque se lo debemos a Campana, nuestro crecimiento, y Campana lo merece, y la gente responde muy bien a esto. Vos hablabas de los budines. Nosotros hacemos el pancake, que es fabuloso, es una receta, pero única, me parece. Es un budín muy húmedo y la gente lo tomó de una manera impecable y es un clásico de acá, del café con el budín este. Como también los cheesecake, el cheesecake de maracuyá, que ese es un suceso acá en Campana, digo yo. Todo el mundo viene a buscar los fines de semana el cheesecake de maracuyá para una reunión, un cumpleaños o lo que fuese, ¿no? Pero es un clásico también ya. ¿Cuáles son aquellas cosas en el mundo de la pastelería a la cual personalmente y como empresario le asignás más importancia? Bueno, volviendo a la medialuna de manteca, para mí tiene que ser perfecta. Tiene que ser esa medialuna que uno prueba una y tiene la sensación de que comió algo liviano, pero con mucho sabor, no sé, muy bien elaborada. Y después, bueno, las tortas que tengan su humedad adentro, ¿no? A mí no me gustan las cosas secas en las tortas, que sean bien húmedas, que estén balanceados los sabores. Que no se sienta el dulce de leche y tape todos los demás sabores. Bueno, hoy eso ha evolucionado mucho la pastelería, que se hizo más gourmet, como vos decías en un momento. Uh-huh. Está todo más balanceado y nivelado, me parece. Uh-huh. Y hace que sean productos mucho más genuinos y que den más ganas de consumirlos, ¿no? Y algo que tú no mencionaste, pero que lo doy por descartado, la calidad y la frescura las materias primas. No se puede de otra manera. En un negocio como esto la gente no sabe la cantidad de cosas que se desechan o se sacan por un tema de la calidad y la frescura. No es lo mismo una torta que está recién hecha ya cuando pasa un día y lamentablemente cuando tienen frutas y todo eso hay que descontinuarla porque no es lo mismo, no, ya cambia totalmente el sabor. Y la calidad es, bueno, eso hace de la calidad, ¿no es cierto?, en un negocio. ¿Qué opinas sobre estos nuevos modelos de negocios que hoy prácticamente están totalmente instalados? Es decir, las panaderías que se convirtieron hoy en importantes confiterías, ¿cómo la notan? ¿Cómo la viven ustedes aquí? La vivimos muy bien. Si te hago un resumen de por qué yo
pude hacer esto, por qué se me ocurrió esto. Tuve la suerte en algún momento de viajar un poquito y fui a Viena y veía todos los cafés y yo decía, con mi señora que estábamos recién casados los dos, decía, qué lindo sería poder llevar esto a nuestra ciudad. Bueno, empezó ahí, me parece, en la cabeza caminar, y bueno, se dio la oportunidad, se hizo y acá estamos, ¿no? Como vos bien decías, el té, acá tenemos un té que se llama té de amigas, que es un clásico entre las señoras o las chicas a venir a compartir un té con todas miniaturas, que es para dos personas y se comparte todo. Bueno, es como vendría a ser como los grandes hoteles que presentan el té a las 5, bueno, acá quisimos hacer algo parecido a eso. Yo siempre digo, no puede faltar, los clásicos no pueden faltar, la pasta frola, la de ricota, la de manzana, el cheesecake, que ya va a pasar a ser un clásico, no pueden faltar nunca. Puede faltar una torta de crema que es más sobre pedido o sobre temporada de domingo o sábado, ¿no? Pero en la semana, o el clásico alfajor de maicena, ese es un 10, porque acá no hay un nene que no venga a merendar con el padre después de la escuela o la madre y que no pida un alfajor de maicena, ese no puede faltar. También tenemos el muffin, que no es nuestro, es traído afuera como bien decías vos recién, pero lo clásico nuestro, el de maicena, es un 10, me parece. En un lugar como Campana, la gente es consciente, la gente sabe distinguir lo artesanal, eso que vos le estás sirviendo y hecho con amor, a diferencia de lo que puede comprar, mucho más económico, pero nada que ver, porque sí, parece como que fuese de plástico. Sí, sin duda, la gente reconoce eso, lo valora y lo pide. A veces es una cuestión monetaria o de presupuesto, pero la gente quiere eso, quiere lo sano, lo artesanal, lo cuidado, lo hecho con amor. Y bueno, sí, lo pide la gente, es así. Soy un optimista de pensar que la gente cada vez cuida más lo que come, me parece. Y entonces como que averigua un poquito y no dejan de preguntar cómo está hecho, cuándo fue hecho, hasta cuánto dura. Todas esas preguntas que, bueno, antes no sé si las hacíamos, me parece. Hoy la gente está más concientizada y más informada de todo, de todos lados, y pide cosas orgánicas o naturales, y bueno, sí, pienso que sí.